Padre misericordioso, santifica, protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
moviendo mi espíritu. Tú, el Dios real, me librará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan?
le contestaron. A Jesús de Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Y al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús de Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás